El gobierno de Andrés Manuel López Obrador iniciará otra confrontación con el gobierno de Estados Unidos, pero ahora será para reclamar los bienes incautados en Estados Unidos a delincuentes mexicanos. Esto para que el recurso pueda canalizarse en beneficio de áreas marginadas y pobres del territorio mexicano. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Uno de los asuntos polémicos es qué se hace con el dinero, los bienes, todo ese millonario recurso que se le incauta a gente que pues ha estado en actividades ilícitas, en actividades al margen de la ley. Esto viene a colación porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició una disputa legal con el gobierno de Estados Unidos, el del presidente Donald Trump, para reclamar bienes incautados a delincuentes mexicanos. Llama mucho la atención lo que se da a conocer en este asunto. Y vamos directo a la información. Dice, el gobierno inició proceso para reclamar bienes incautados en Estados Unidos a delincuentes mexicanos. Andrés Manuel López Obrador es el que da a conocer esta información en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mañanera. El presidente adelantó en julio que buscaría que las autoridades estadounidenses hicieran la entrega de esos recursos, ello tras la sentencia que se dictó a Joaquín El Chapo Guzmán. El gobierno federal ya inició un proceso para que el dinero que sea incautado a criminales mexicanos en Estados Unidos sea devuelto al país. Ya iniciamos ese proceso porque queremos que todo lo que se confisque en Estados Unidos a presuntos o delincuentes de México se le devuelva, obviamente, a México, que no se incaute y se quede en Estados Unidos. Es un pleito ahora por el control de estos millonarios recursos y bienes que obviamente han sido confiscados a estas actividades ilícitas. López Obrador abundó que la administración federal no dejará de litigar ningún caso cuando se trate de dinero que pueda ser utilizado en favor de México. Vamos a emprender todas las acciones legales que sean necesarias, adelantó el propio López Obrador. Y es que el 18 de julio, hay que recordar, esto es importante, el mandatario mexicano adelantó que buscaría que dichos recursos fueran devueltos a México, esto a raíz de la solicitud que el gobierno de Estados Unidos había hecho para quedarse con los posibles bienes del capo mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador también hizo referencia a la declaración de José Luis González Mesa y Juan Pablo Vadillo Soto, abogados de Joaquín El Chapo Guzmán, quienes afirmaron que su cliente pidió que el dinero que se le incaute en Estados Unidos y que se ha entregado a México sea destinado a comunidades indígenas. Sobre esto, en un momento te voy a dar los detalles de lo que dijo el propio Andrés Manuel López Obrador, pero llama mucho la atención esta declaración que ha sido motivo, obviamente, de reflexiones, comentarios. El Chapo pide que el dinero incautado sea repartido en comunidades indígenas, según sus abogados. De acuerdo con la defensa de Joaquín Guzmán Loera, este pidió en una llamada telefónica con sus familiares que se contacte al presidente de México, López Obrador, y que se haga esa solicitud. Como le decía ya, José Luis González y Pablo Vadillo, abogados de este personaje, dijeron que su defendido hizo un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que pida a Estados Unidos la entrega del dinero que le llegue a incautar en aquel país y lo destine a comunidades indígenas mexicanas, aquellas zonas pobres en donde hace falta mucho recurso. Los litigantes en conferencia de prensa aseguraron que dicha manifestación la hizo Guzmán Loera el 19 y 26 de agosto durante llamadas telefónicas que tuvo con su mamá, hermana e hijas. Explicaron que se trata de las dos primeras llamadas que se le permite hacer desde el 17 de julio, cuando fue ingresado al penal federal de máxima seguridad en ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, tras ser sentenciado a cadena perpetua más de 30 años de prisión. Los días 16 y 26 de agosto tuvo una plática telefónica con su mamá María Consuelo Loera Pérez, con su hermana Armida Guzmán Loera y con sus
dos hijas gemelas que estaban ahí. Les dijo que las quiere mucho, etcétera, etcétera, narró el abogado González Mesa. Explicó, sin embargo, que la llamada fue aprovechada por el Chapo para mandar un mensaje al presidente de México. Lo más importante es que él dijo que estaba de acuerdo en que el dinero que se haga cobrable o que pretenda quitarle el gobierno de Estados Unidos, país que estimó su fortuna en más de 12 mil millones de dólares, se quede en México porque es de México, ya que se generó en México, indican los litigantes. Hizo también una súplica al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que el dinero cuando llegue a México se destine a las comunidades indígenas, que sirva para los indígenas. González Mesa dijo desconocer a cuánto asciende realmente la fortuna de Guzmán Loera e insistió que la estimación pues es de 12 mil millones de dólares, según esta estimación la hizo el propio gobierno de Estados Unidos. En tanto, Juan Pablo Vadillo declaró que el 27 de agosto promovió un nuevo amparo, el 814 diagonal 2019, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se suma a tres más que actualmente están en revisión. Así las cosas, interesante este asunto. Pues quizá para ir lavando culpas, pues imagínese usted, va a estar en cadena perpetua allá en esta prisión de Estados Unidos y bueno, este personaje que llegó a estar en la lista de los más millonarios en la revista Forbes, pues ahora está pasando sus días encerrado ahí en prisión y desde allá en un acto, obviamente, muchos consideran de conciencia, de lavar culpas o de sentirse de alguna manera útil ya desde ese estado en el que se encuentra ya de prisión, pues hacer algo para que con el dinero que acumuló por su actividad ilícita, pues sirva cuando menos para atenuar esa grave pobreza que enfrentan indígenas en México. López Obrador se refirió a este tema. Escuche usted lo que dijo. De entrada afirma que le gustó esta declaración que hizo el Chapo y pues obviamente ya da a conocer que el gobierno mexicano pues inició todo el trámite legal ante el gobierno de Estados Unidos para que todo el recurso y todos los bienes incautados a este tipo de personajes se quede en México para beneficio de México y no se quede allá en Estados Unidos. Escuchemos a López Obrador. Me gustó la declaración. ¿Para qué? Digo que no. Sí. Me gustó la declaración. No sé si sea cierta. No puedo yo verificarlo, pero si es como salió en los medios, que un abogado expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México, yo lo veo bien, lo celebro. Además, nosotros ya iniciamos un proceso porque queremos que todo lo que se confisca en Estados Unidos a delincuentes o presuntos delincuentes de México, se le devuelva a México, que no se incaute y se quede en Estados Unidos. Ningún asunto va a dejar de litigarse cuando se trate de dinero que queda en Estados Unidos y que pueda corresponder a los mexicanos. Es decir, vamos a emprender todas las acciones legales que sean necesarias. También les digo, estamos muy pendientes del juicio a esta persona que le quitó la vida a mexicanos y estadounidenses en El Paso, Texas. Eso no se nos olvida. Y hay ya un trabajo coordinado entre la Fiscalía General y la Secretaría de Relaciones para que se castigue
este crimen de odio, de xenofobia, de racismo, ¿sí?, contra mexicanos, también contra estadounidenses, pero a nosotros nos corresponde proteger, defender, representar a los mexicanos, y lo vamos a hacer. Si es necesario y procede de conformidad con la ley, porque va a depender de por qué delitos lo van a sentenciar, dependiendo de eso vamos a ejercer nuestro derecho a solicitar la extradición, si es necesario. O sea, me explicaban los abogados que esto se está ventilando en un distrito de Texas y que ahí van a determinar sobre el delito, la pena, y vamos nosotros a darle seguimiento. Nos están permitiendo, hay que decirlo también, que se participe en el seguimiento sobre el proceso que se está llevando a cabo en este caso. No a los crímenes de odio, no al racismo, no a la xenofobia. Eso no se va a permitir, no se va a aceptar.